Saludos amigos, saludos pueblo, saludos hermanos, saludos a toda nuestra audiencia querida que día tras día son fieles escuchando la programación que les presentamos, que han aprendido un montón, pero hoy les tenemos para ustedes un regalo, una sorpresa, algo bien interesante que ya mismo vamos a anunciar y que les va a servir para ampliar los conocimientos. Y es casi, es casi como si hubiéramos creado una escuela nueva. Una escuela donde usted puede asistir, usted puede participar, puede leer. Y quiero, quiero saludar a Norman. Norman, saludo. Un saludo cordial a ti. De verdad que me, me alegra muchísimo poder estar aquí. Y a los amigos y amigas televidentes que se dan cita, porque de verdad que eh, esa conexión en, y, y a través de los comentarios que nos llegan, esa conexión que hay entre ustedes y nosotros, además de la conexión que tratamos de mantener con nuestro creador, es el es la gasolina, es el motivo que nos mueve a estar aquí trayéndoles información semana tras semana. Así que. Me alegro, me alegro de esas noticias que hay por ahí que, sí. que tenemos. Norma, yo quiero primero que nada agradecerte uh -huh. que me has ayudado en el proyecto. Hace tiempo que yo vengo planificando hacer una escuelita a través de aquí de, de Tiba, a través de la cual podamos empezar a abrir los libros básicos de medicina natural y de. Y de historia sagrada que son el mismo. En otras palabras, que podamos abrir la Biblia y vamos a ver la medicina natural en la Biblia, pero vamos también a ver la, la, la teología divina, la, las preciosas joyas que el Señor tiene allí escondidas, los secretos. Son secretos. Y fíjense que en Mateo 13 Jesús le dijo a los discípulos que a través de las parábolas, en Mateo 13.31, me parece que 30.31. A través de las parábolas les revelaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Una vez yo leí ese, ese texto y eso me impactó. Yo dije, pero que han estado, ¿cómo es? Escondidas. Pero escondidas ¿por qué? ¿Escondidas de quién? ¿Escondidas para qué? Y empecé a, a buscar ese tesoro escondido que es lo que me ha dado el dominio tanto eh, de la medicina natural que aparece en la Biblia, porque allí descubrí que la medicina natural es parte del plan divino. Y allí también descubrí que el mensaje de Dios para su pueblo no está en palabras, en palabras escritas que todo el mundo la pueda leer, sino que hay un mensaje oculto que está escondido en unas ilustraciones, en unas parábolas, en unas palabras clave para que nosotros los estudiosos, los que nos gusta estudiar la Biblia, los que nos gusta escudriñar las escrituras, buscando que en ella vamos a encontrar precisamente la fuente de la sabiduría encontremos en esa palabra ese, ese tesoro ¿Sí? y me puse a buscar y lo encontré y yo hace tiempo que estoy tratando de compartirlo con ustedes estoy buscando la forma de hacerlo porque es un mensaje es un mensaje que como no se predica en las iglesias cuando a muchos pastores lo escuchan piensan, se pone celoso, se pone celoso y piensan que eso le va a restar miembros en su iglesia, que eso le va a restar diezmos en su iglesia, que eso le va a hacer daño en su predicación. Y entonces se vuelven enemigos y no escuchan un tesoro tan maravilloso y tan grande que está a la disposición de todo el que lo quiera. O sea que si usted lo quiere, usted lo tiene. Lo va a recibir, lo va a entender. En ese mismo capítulo 13 de Mateo, el Señor dice que los entendidos entenderán, los entendidos entenderán. Quiere decir que los que realmente quieren entender, quieren encontrar el mensaje, esos lo van a entender. Y ya yo he visto como muchas personas con quien yo he compartido. Este mensaje lo entiende rapidísimo. ¿eh? Y entonces vemos allí que ese mensaje viene desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Desde antes que se escribiera la Biblia. Desde que antes que se creara la tierra. Ese mensaje ahí. Desde, desde los confines infinitos de la sabiduría divina. Está explicado detalle por detalle todo lo que iba a pasar. ¿Eh? Y entonces, en la parábola del sembrador, en la parábola que es la primera palabra de, 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 del sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla cae en buen terreno, parte de la, la semilla cae en espinas, parte de la semilla cae en pedregales. Y parte de la semilla que hay en terreno bueno. Pues usted si tiene, si tiene el deseo de ser terreno fértil para que la semilla fructifique en usted, usted va a entender. Y, y algunos van a entender, dice, dice la palabra, que algunos van a entender el 100% a la entrada, otros van a entender el 60%, y otros van a entender al 30%, pero lo lindo de esto es que cuando usted, cuando usted se considera que no es ni del terreno pedregoso ni de las espinas ni de la orilla del camino, entonces usted automáticamente, aunque sea al 30%, tiene su salvación asegurada. Y eso es porque entiende la palabra porque comprende el mensaje y aunque usted no tenga mucho cerebro, ni mucha educación, ni mucha base, aún con ese porciento tan bajito que, que con un 30% se cuelgan se todos los estudiantes en todas las escuelas del mundo, pero en la escuela de Jesús con un 30% usted pasa. Mire qué cosa más linda. ¿Eh? En la escuela de Jesús usted no tiene que sacar A, ni tiene que sacar B. ¿Usted. O pasa o no pasa? O pasa o no pasa. Si pasa con un 30, que sería F, en muchas escuelas, ¿verdad? Que tú le das a los estudiantes que tienen 30%. Bueno. D y F, ¿verdad? Bueno, hasta ahora no he tenido que dar esas notas, pero. Porque siempre. <laughs> siempre le das un chance. Siempre buscamos la forma de que, sí. de que pasen. Pero Así fíjate, de, en ese sentido. Sí. Pero, pero 30% es F. Fíjate, yo creo. Colgado. Yo... Yo, yo, yo creo, fíjate, y, en, y eso es la labor del Espíritu Santo. La, la, la labor del Espíritu Santo es tocar uh, tu corazón, llegar a la mente y ponerte eso que necesitas continuamente para que no te cuelgue. ¿Ves? ¿Eh? Uh -huh. O sea, que, que lo que pasa es que el, el que se cuelga es porque de verdad quería colgarse. O sea, dentro de su libre albedrío, rechazó todos esos mensajes, rechazó toda esa luz, rechazó... Todos los, los, los avisos, eh, es como, como la persona que se tire hoy para la calle sin, sin observar las reglas que se han establecido de higiene y demás, pues los, los, la oportunidad de que se contagie es mucho mayor. Pero, y, y así es todo en la vida. O sea, cada uno de nosotros, unos por lo que leen, otros por lo que escuchan, otros por lo que de una forma u otra va a recibir la semilla. Y nosotros nos hacemos. A través de nuestra disposición, fértiles para que esa semilla crezca y, y genere buen fruto en nuestro ser, o, o la, re, la rechazamos continuamente. O Eso es así. Que, Eso así. Y, y no, esa, hermano, Fíjate que ese rechazo, sí. a ese rechazo se le llama el, el pecado imper, el imperdonable. Imperdonable, sí. Porque es blasfemia porque, contra porque, el espíritu. Porque es el es ese rechazo continuamente uh -huh. a esa luz, a esa información, a esa iluminación. Que, que nuestro creador a través de su Espíritu Santo pues, y, y abarcando traernos a nosotros abarca muchísimo eh, abarca aspectos de la uh -huh. salud uh -huh. abarca aspectos espirituales abarca, abarca aspectos emocionales y abarca aspectos de, de conducta físico de, de, de cómo usted se comporta de todo, de en de todo, su casa en su vida y en todas partes uh -huh, uh -huh. ¿Eh? cuán honesto es con unas cosas cómo, cómo las maneja etcétera o sea que todo eso tiene que ver pero pero cuando ahora ocurrieron estos, estas cuarentenas que yo me tuve que quedar en casa, que estoy parte del día en la casa, pensé que era la mejor oportunidad que yo venía hace tiempo eh, buscando y esperando para sacar toda la información que tengo escrita ya de todos estos temas y irla publicando en internet, en un blog que ustedes tienen acceso gratis. No tienen que pagar un centavo. Lo único que tienen que hacer es abrirlo y empezar a leer todo lo que hay ahí. ¿Eh? Porque después vamos a ir comentando esas, esos escritos. Y lo estoy poniendo, lo estoy poniendo en el orden que, me, que, 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 que aparecen. Norman me está haciendo el blog, me hizo el favor también, él en su tiempo que ha tenido libre me ha incorporado toda esa, toda esa información, la ha dividido, la ha subdividido. Y ahí van a ver la página ahora, para que ustedes vean la, la cara de la página, que la vamos a ir mejorando, pero que está sencillita, ¿eh? y que le vamos a ir añadiendo los artículos. Pero ya ahí están los artículos, ahí arriba, ¿ves? Ahí donde está la, poniendo la flechita. a amplificarlo ahí. un poquitito en la pantalla? ¿Eh? Esa para... letra la vamos a poner más grande, Ajá. para que se vea. ¿eh? Y entonces, ahí va a aparecer, ¿eh? va a aparecer... El artículo. El artículo, mira, la teología de la salud, el, la, la teología de la mujer, que es importante, ese es un tema de la mujer, wow, de actualidad, candente. Ese tema de la mujer deben de leerlo todas las mujeres y todos los hombres. ¿eh? Porque nos atañe a nosotros los varones y a las mujeres. Las dos Biblias, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las dos Biblias? Ah, Norman. Pues las dos biblias señores ahora les voy a explicar y entonces miren la democracia ¿eh? la cracia del demonio la democracia y entonces vienen las leyes naturales ahí empezamos a delinear lo de las leyes naturales que es larguísimo ahí hay un, una escuela completa de, teología, de medicina natural que está concentrada en información yo le doy gracias a Dios porque de lo bueno que, que sale lo malo, que es que este, este paro y este, este detente que ha habido que darle al tiempo, este, nos ha permitido poder tener esa información escrita para ustedes ahí. Vamos, vamos a decir cómo, cómo accesar la página. Allí en el browser de, de su computadora, usted pone DRnorman.blog. A sencillito. ver si nuestro señor director lo muestra ahí marcándolo en la, en la computadora. Dr, como de doctor Norman. Ponos pon, blog Esa es la dirección a través de la, del, del cual. Pero eh, si se le olvida esa. Ahí está en pantalla. Drnorman.blog blog este, esta, es esta es la dirección larga Edwin pero aparece también dr nada más usted se acuerda de eso Do, de doctor norman de dr norman punto con las letras grandes encima mm. de, 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 de aquí de la camisa del, del mm. gabán para que se vea exacto del gabán mío negro que se van a ver mejor por las en blanco sobre mi gabán negro para que las puedan copiar allá Ajá. ¿Eh? puedan copiar. Tiene dos entonces, formas de accesarlo, de drnormanblog.wordpress.com o de renorman.blog nada más. Y así es más fácil de que... Y para los que tienen teléfono y memoricen. para los que son viejitos como uh -huh. yo, que, que me da trabajo escribir y meto muchos errores, pues entonces este, es más fácil. Uh -huh. Es más fácil encontrarlo. Pero ese ha sido un obsequio nuestro para ustedes, para todos aquellos estudiosos que quieren ampliar sus conocimientos, que quieren entrar en esta maravilla de, del conocimiento de, de tanto de la palabra. Recuerden que yo siempre les explico a ustedes que la Biblia para mí es el libro de ciencia más grande y más importante que existe porque no se equivoca. Pero cuando estoy hablando de las dos Biblias, y esto, esto quiero, quiero que lo tengan clarísimo: no es que hay dos Biblias en realidad, es una sola Biblia la que hay. Puede ser una traducción de Geina Valera, puede ser una de, de una fecha, puede ser otra de otra, puede ser una versión Dios habla hoy, puede ser. la que sea, yo uso siempre la Geina Valera antigua. A pesar de que tiene muchas cositas que le han añadido y le han quitado, pero cuando estudié este mensaje de las parábolas, me di cuenta de una cosa, y es que cualquiera que sea la perversión, perdón, la versión o la perversión de la Biblia, cualquiera que sea, sirve, sirve. Porque el Señor se las arregló de una manera tan sabia y tan sabia para poner el verdadero mensaje que Él quería que nos llegara en las parábolas. Ese mensaje que está escondido, el mensaje secreto para su pueblo y para sus hijos y para los entendidos que entenderán. Él puso ese mensaje tan claramente escueto en, 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 eso, en, en esas áreas, que por más perversiones que hagan y por más cambios que le hagan a la Biblia, los que le hicieron los cambios lo hicieron pensando en el mensaje literal y, le, y lo acomodaron, ¿eh? lo acomodaron como a ellos les dio la gana para que dijera lo que ellos querían decir. Pero eso no cambió el verdadero mensaje oculto en la Biblia. O sea que el Señor supo, como ningún otro autor en la historia del mundo, y en eso yo me lo gozo cuando lo digo, el Señor supo esconder el mensaje de una manera que solo en los entendidos lo entenderán. Y que no se afecta con ninguna traducción, no se afecta con ningún ninguna perversión de alguien que de, de mala fe quiera cambiar. Eso le, le puede cambiar cosas que le perjudiquen a, a una denominación, o le perjudiquen a otra, o favorezca un, por ejemplo, un sentido de, de un mensaje literal de la Biblia. Pero la Biblia tiene dos mensajes. Tiene el mensaje literal, que es el que. Por eso es que yo digo que hay dos Biblias. Dentro de una, el mensaje literal, que es lo que usted lee, usted empezó a leer ahí Génesis, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y, pan, 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 y usted sigue leyendo. Ese es un mensaje literal. Dentro de ese mensaje literal, hay otro mensaje que es el que usted tiene que descubrir. Y ese es el mensaje que no todo el mundo ha descubierto, porque a ningún... Ser humano a ningún escritor de la tierra se le ha ocurrido esconder un mensaje dentro de otro. Eso nadie lo ha podido hacer. Bueno, hay mensajes entre líneas. Entre ¿verdad? líneas, sí pero, sí, pero no es lo mismo. Y subliminales. Pero... Eso lo hizo Cervantes, sí. lo hizo el, este, lo hizo Shakespeare, lo hizo Unamuno, lo hicieron muchos de los grandes escritores de la Tierra. Escribieron mensajes que entre líneas tienen un pensamiento. Pero no es, eso no es lo que el Señor escondió en el mensaje literal de las Escrituras. Eso no es, ¿eh? no, es un, no es un pensamiento interpretativo que usted lo puede interpretar a su manera. No, pero, no, no. Pero fíjate que es un mensaje claro y definido. Pero fíjate que por más que se trata de, de tergiversar el mensaje. Uh -huh siempre eh, llega lo que tiene que llegar uh -huh. porque a cada cual le va a llegar lo que necesita y esa es la eso es lo maravilloso del mensaje de Dios a través de su palabra es que cuando usted lo lee de acuerdo a esa necesidad que usted tiene usted va a ser impresionado de acuerdo a la necesidad y cuando usted lo vuelve y lo lee se actualiza uh -huh de acuerdo a la necesidad que tienen en el momento y así sucesivamente a través de toda su vida, porque, porque nos ha pasado a todos los que de una forma u otra hemos leído un pasaje de la Biblia. Yo cada vez que, por ejemplo, leo el Salmo 23, le encuentro nuevas aplicaciones. O el Salmo 91, que en estos días, pues, pues, pues uno recurre, ¿verdad? Y, y a leer la, 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 estos textos que son de reafirmación y fíjate que... Cada vez que uno lo lee, si usted lo lee con la mente para, para abierta para entenderlo, ¿verdad? Porque si, si lee el mensaje para juzgar y, y, y buscar criticar el mensaje, pues va a haber también la evidencia que usted necesita o que está buscando para hacer irrelevante, irrelevante ese mensaje o que tenga una connotación, un significado distinto. Pero cuando usted lo lee en oración, buscando... La, el discernimiento y, y, y la ayuda y la sabiduría de Dios a través de su Espíritu usted va a ver y llegar a donde tiene que llegar para que se conteste ese interrogante que usted tiene si lo que usted está buscando es una excusa para no hacer lo que tiene que hacer también la va a encontrar es así es así por idea. eso por eso que esa es la interpretación que yo hago de las dos mm. Biblias sí sí eh, que, que está la, 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 la Biblia que te redarguye y el mensaje que te inspira, te, re, te redarguye y te hace crecer, pero también la mano humana introdujo elementos que si usted lo que está buscando es una excusa para no creer en Dios y para alejarse de, 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 de lo que tiene que hacer, también lo va a encontrar porque esa, esa es la otra cara y esa es la otra es? versión. ¿Por qué razón? Porque Satanás se imaginaba que eso estaba pasando. Pero el mismo Satanás no pudo descubrir cuál era el mensaje que estaba oculto. Si lo, hubiese, si lo hubiese descubierto, lo hubiera bojado. Y no hubiera dejado que la Biblia llegara en la forma en que llegó. ¿Por qué? Porque desde el mismo principio, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios creara la tierra, desde antes, allá arriba en el cielo, cuando no existía la tierra, o, o si existía era una masa estaba todavía sin preparar para la vida, pues allá arriba en el cielo hubo una siembra ¿eh? y allá Satanás, por primera vez, que era un ángel de luz, era, era el ángel que más Dios alcahueteaba. Era el ángel favorito de todo el mundo allí en el cielo, de todos los habitantes del cielo. Él se había ganado la confianza, se había ganado el cariño, se había ganado el respeto de Dios y de todas las huestes angélicas del cielo. Y estando allí en el cielo, Satanás sembró la mala semilla, eh, aprovechó para sembrar la mala semilla allí en el cielo. Y desde allí él ha estado sembrando la mala semilla, que yo se lo dije a ustedes. Sembró la mala semilla en el cielo y después vino y la sembró aquí en la tierra. No bien no bien se vio esta tierra tan preciosa que Dios creó, vimos cómo él viene y siembra la mala semilla en esta tierra. ¿Eh? Sembró la mala semilla aquí, sembró la mala semilla allá y hoy nosotros cuando estudiamos la educación moderna tenemos más de la mala semilla que de la buena. Cuando estudiamos medicina, aprendemos más de la mala que de la buena. Cuando estudiamos religión y cuando usted oye las cosas que dice el pastor en su iglesia, le está diciendo sin él quererlo porque él no sabe lo que hay. Él va a estar diciéndole a usted más de las cosas malas que de las buenas, porque Satanás sí cambió el texto literal de la Biblia pero no ha podido ca cambiar el mensaje escondido. ¿eh? Y lo ha metido en todas partes, lo ha metido en la educación, lo ha metido en la psicología, lo ha puesto, o sea, él ha puesto esa, esa semilla de error y de confusión en la política, en las artes, en todo, en todo. Usted va a ver que está el bueno y está el que no es bueno. ¿Eh? Usted va a haber arte bueno y arte que no es bueno. Usted la va a haber música, la, música, la, música. la música. Usted va a ver música que es buena y música que no es buena. ¿Eh? En la educación, yo, sobre yo diría, todo. Yo diría que, que es para edificar y hay otra que es para destruir. destruir. O sea, para porque, destruir. Porque fíjate que la misma palabra dice que si el que no edifica, enferma, destruye. 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 O sea que si Pero, no es, si el riega sabe, si el mensaje que usted está viendo o escuchando no le edifica, o la música que usted eh, escucha, o eso que usted está contemplando, fíjese que hay paisajes y, uh -huh, y, uh -huh. y, y artes que deprimen, y hay otros que, que, que te llevan, que te elevan, que te buscan, que te inspiran eh, y edifican. O sea que así es que yo lo, así es como yo lo veo. Y así mismo es. Uh -huh, uh -huh. Así mismo es, mi amigo. Y es bueno que entendamos esto, porque de ahora en adelante vamos a estar hablando de esos temas y lo vamos a estar publicando en el blog. Usted lo va a ver ahí en su computadora o en su teléfono. Lo va a estudiar y después lo vamos a estar discutiendo aquí en los programas para que así, cuando usted tiene dudas, las aclare. Hay un lugar donde usted puede mandar sus preguntas. En el, usted puede hacer sus preguntas y mandarlas en el blog para nosotros considerar. Cuál es la parte que tenemos que enfatizar y también estemos, hay una sección donde usted puede poner su correo electrónico y cada vez que cada vez que se publica un, un, un artículo nuevo, pues le llega. Así que también puede acceder de esa forma de, debajo de los artículos. Después que usted lee el artículo, en la parte de abajo usted se puede suscribir o puede poner su correo electrónico para que cada vez que y ponga su describe, correo, póngalo para nosotros mandarle cosas directas. Porque hay cosas que, que no se pueden publicar y que es bueno que usted las tenga también. Cuando hay veces que usted viene una pregunta y yo no la puedo publicar, se la, se la envío directamente. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer esa pausita y venimos con más de alternativa natural en este precioso programa de hoy.